ejercicio de la casa y aún la administración. Buen día, te habla Ninfa Romero, transmitiendo desde TechSounds Radio 94.9 FM, la plataforma radiofónica de comunicación y divulgación del Tecnológico de Monterrey. Hoy es sábado 9 de marzo de 2024 y esto es la primera emisión de Arte Puerto MX, Arte para la Vida, un nuevo espacio inspirado en un tema central, la actualidad del quehacer del arte y desde su dimensión humana. Esta propuesta plantea ofrecerte una visión sensible y actual de las prácticas del arte, de las personalidades del ecosistema cultural, destacando el acontecer, temas de interés, tendencias actuales. Todo esto con la participación especial de profesionales de diversas áreas como producción artística, el coleccionismo, la promoción, la curaduría, la creatividad, investigación, ¿qué más? Enseñanza, un poco de todo, mucho, mucho más. Vamos a ver, vamos a escuchar en Arte Puerto. Para todos los que no me conocen, todas las que no me conocen, yo soy, les repito, Ninfa Romero, profesional de las artes y dedicada por más de 20 años a la gestión, a la promoción cultural, con especialidad en desarrollo de proyectos de fortalecimiento institucional, desarrollo organizacional, relaciones públicas y humanas y un poco de otras cosas, pero
En la cultura es donde nos hemos desarrollado principalmente. Son las 8 de la mañana con 6 minutos y estamos felices por estar aquí, muy felices por estar aquí y compartir contigo este proyecto de divulgación artística que seguro te hará ver los, el arte, la cultura, los proyectos culturales de, desde otros ojos para que los puedas hacer parte de tu vida. A toda la gente que nos escucha y a todos los que nos se conectan por cualquier, desde cualquier geografía, vía streaming, estamos transmitiendo desde Facebook, desde YouTube, Tuning Radio y en el sitio oficial del TEC, que lo puedes encontrar, techsoundsradio.tec.mx. Saludos, estamos en vivo. Haznos saber que estás ahí. El teléfono en cabina con línea abierta, 81-83-870-665. Si nos quieres enviar una nota de voz o un mensaje de texto vía WhatsApp, puedes hacerlo al 8183-871-949. Continuamos. Tenemos mucho hoy para ti. Para que te enteres de lo que está pasando en las artes y la cultura, hoy en La Nota te contaré, entre otras cosas, sobre la nueva novela de Gabriel García Márquez. Para que te inspires con la esencia y el trabajo de las y los profesionales de las artes, hoy en La Historia de Vida platicaremos con Aurora Buensuceso, maestra, coreógrafa, bailarina, directora de teoría de gravedad, entre muchas cosas más, nos va a platicar en un momento con nosotros. Para que estés al día hoy en Lo Nuevo, lo último en tendencias de las artes visuales, la arquitectura y el diseño. Y para que planees tu semana, hoy en la agenda te diré cuáles son las actividades que hay en puerta para que lo tengas muy presente y no te pierdas de los mejores eventos. Quédate con nosotros toda esta hora porque tenemos mucho para ti. ¡Empezamos! La Nota. En el plano internacional, en La Nota, te cuento, hay una revista que se llama Matador. Es una de las revistas más atípicas y artísticas que se han conocido. Llega a su fin después de 28 años. Resulta que esta mítica revista fundada por Alberto Anaud se va. Así es, se despide después de publicar su número Z, que fue sacado a la luz a finales del año pasado, de 2023. Y después de ser un referente internacional, esta publicación de la fotografía y el diseño, y obviamente marcando por mucho la vanguardia de la cultura española, este proyecto que nació en 1995 cumple su autoprofecía al hablar de tener una fecha de caducidad, de durar solamente 28 ediciones, que recorrieron las letras del alfabeto de la A a la Z. Muchos piensan que el espacio que deja Matador será difícil de ocupar por ser un proyecto único, porque por sus páginas han pasado los más reconocidos fotógrafos, artistas y diseñadores. Pero bueno, a final de cuentas, no siempre los finales son fáciles. A mí me parece grandioso también ver cómo se pueden crear proyectos culturales perecederos con una visión y una madurez muy particular desde su concepción. Y bueno, es que tendemos a pensar que todo es para siempre, no es así, y verdaderamente me parece muy interesante analizar estos planteamientos, bueno, planteamientos como este que llegan a su fin también de manera exitosa. Y bueno, pasando a otro tema, en agosto nos vemos con Gabriel García Márquez. ¿Cómo es esto? El título de la novela inédita que se publica 10 años después de la muerte de este escritor, queridísimo escritor colombiano. El pasado martes, en rueda de prensa desde Madrid, los hijos del Premio Nobel de Literatura anunciaron el lanzamiento de esta novela, refiriéndose a ella como el resultado del último esfuerzo de su padre por seguir creando ante las vicisitudes a las que se enfrentó o la situación que vivió los últimos años de vida. Esto refiriéndose a la pérdida de memoria que sufrió.
No les contamos de qué se trata para que ustedes la lean, pero se dice que esta historia se aprecia por muy claramente la capacidad de invención, la poesía del lenguaje, la narrativa cautivadora que caracteriza al queridísimo Gabo, como muchos lo conocen, pilar del llamado boom de la literatura hispanoamericana. Y pues bueno, habrá que leerla para ver de qué va. En México serán Oaxaca y Brasil los invitados especiales del Festival Cervantino 2024. Les cuento que el Festival Cervantino, muy conocido, uno de los eventos culturales más destacados, más populares por cómo lo conocemos de México, y que sucede cada octubre a través de los años, acaba de anunciar en conferencia de prensa desde la Ciudad de México que este año, en que celebran su edición 52, estarán con Brasil como país invitado y con Oaxaca como estado invitado. Estaremos muy pendientes para ver qué sorpresas nos traen y para conocer su programación y darnos una vuelta por el Festival Cervantino. Y concluye con éxito la Feria de Minería en la Ciudad de México. El fin de semana pasado terminó la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Muchos conocemos esta gran feria del libro, que este año, el 2024, cumplió su 45 aniversario. Esta es la feria más antigua del país y ha resistido muchísimas circunstancias ante la pandemia y este año tuvo buenos resultados, aunque aún no se publican las cifras oficiales de cómo fueron estos resultados. Los responsables de este evento declararon que ellos pueden observar que la feria se encuentra en una nueva etapa de crecimiento, que se está recuperando. Nos da muchísimo gusto que se recuperen estos proyectos, así que felicidades a todo el equipo de la Feria de Minería y que sean muchos años más de letras, libros y lectura. Y un nuevo destino nos espera en Yucatán. El 29 de febrero se inauguró el Gran Museo de Chichén Itzá, ubicado en este lugar que es considerado por los mayas como mágico, hoy Patrimonio de la Humanidad y una de las nuevas 7 maravillas del mundo, según la UNESCO. Este museo alberga más de 1,000 piezas de la cultura maya y dicen los que ya lo visitaron que supera por mucho al anterior museo que fue abierto hace pues muchos años, 37 años, tanto en la calidad de las piezas que se exhiben como en la infraestructura cultural que tiene este nuevo proyecto. Se espera que reciba 3 millones de visitantes durante el año. Ya se puede visitar llegando a través de la estación Chichén Itzá del Tren Maya. Habrá que vivir esa experiencia para tener una opinión más detallada, más certera al respecto, pero por lo pronto, éxito para este nuevo espacio. Y en lo local, se anuncia la 6ª edición del premio, escucha bien, Museo de Historia Mexicana. Tres museos, los amigos de tres museos, invitan a estudiantes, a historiadores, a investigadores a participar en la 6ª edición del premio Museo de Historia Mexicana, Investigaciones sobre el Noreste de México. Tienen dos categorías, trabajos de investigación y tesis de posgrado. Ya iniciaron la recepción de trabajos el pasado 27 de febrero, pero seguirán recibiendo aplicaciones hasta el 24 de agosto. Así que hay buenos. Así, para todos aquellos que tengan proyectos de investigación o tesis de posgrado relacionadas con el noreste de México, acérquense a los amigos de tres museos y recuerden que martes y domingo la entrada es gratis, así es que visítenlos.
La historia de vida. Muy bien, llegamos a la parte creo más sabrosa del programa. Todos los días son buenos para promover el respeto, crear conciencia y visibilizar el valor que todas las personas aportamos a la sociedad en busca de equilibrio y de balance. Pero como sabemos, ayer fue el Día Internacional de la Mujer y hoy estamos acá haciendo lo que más nos gusta, hablar de arte y cultura, un tema que sin duda nos apasiona, con una gran artista. Aurora Buen Suceso, mil gracias por estar aquí en Texans Radio, por compartir esta primera edición, qué emoción, de Arte Puerto con nosotros. Estoy súper feliz, muchísimo, híjole, los mejores deseos a este nuevo proyecto que emprendes, que sin duda va a ser un exitazo y también un aporte a toda nuestra comunidad. Que así sea, gracias a Texans Radio por acoger este proyecto y hacerlo grande. Muchas, muchas gracias. Pues muy feliz, muchísimas gracias porque, pues bueno, estamos aquí por abrirnos este espacio y pues por platicarles también un poco de lo mucho que también tenemos. Así es, Aurora. Aurora Buen Suceso, tienes una sólida trayectoria de más de 30 años. ¿Qué te caracteriza por tu técnica, claro, por esa fuerza escénica que imprimes en todo lo que haces, sumada a tu compromiso y la labor de formación y de impulso a tantos jóvenes bailarines, además de todos los proyectos sociales en los que has encabezado, en los que has participado? Todo esto, toda tu labor, te posiciona verdaderamente como una referente en el ecosistema de la danza y las artes escénicas. Así que cuéntanos, Aurora, ¿quién es Aurora Buen Suceso y cómo es que llegas al mundo del arte? Ajá, bueno, pues déjame te cuento que yo no encuentro otra manera para hacer las cosas que hacerlas con pasión y con emoción, y pues sobre todo porque he tenido excelentes maestros que me han guiado y pues que he visto también en ellos pues esa emoción para desarrollar algo. Yo creo que llegué por accidente, yo quería ser cantante, yo quería ser actriz y pues, cuando un amigo te pide así un favor, entra a la escuela y yo estaba muy pequeña y yo dije, pues sí, porque ella me decía, oye, es que están necesitando niñas, chicas, a la escuela de danza, porque si no se va a cerrar la carrera. ¿Qué haces tú? Porque, o sea, no puedes permitir que tu amiga quede coartada con ese sueño de ser bailarina. Entonces, pues yo dije, sí, voy a entrar a la escuela de danza, aunque yo quiero otra cosa, pero pues es importante. Entonces, pues bueno, ese pequeño como impulso, pues me hizo seguir como probando y avanzando, porque obviamente yo de danza no sabía absolutamente nada. Yo todavía tenía mi sueño de en las otras artes escénicas, pero pues eran otros tiempos. Señora. Y total, ya con el paso del tiempo, pues sí, efectivamente, no sé, al tercer año de la carrera en la Escuela Superior de Música y Danza, sí fue, o sea, encontré esa caída de 20 y de pensar y de decir, es la danza lo que yo quiero hacer. Y pues bueno, ahí me quedé. Luego entré a teoría de gravedad y yo creo que empezaba a ver otras cosas, pero a mí me gustó tanto teoría de gravedad que luego dejé de lado los otros sueños, ¿no? Obviamente, como bien dijo mi maestro, es que hay que estar preparado siempre, cuando obviamente los papás pues se muestran preocupados que qué vas a hacer, que tiene que estudiar otra cosa, tiene que estudiar otra carrera. Y pues el maestro dijo, claro, siempre se tiene que preparar. Por supuesto. Sí, entonces pues ya decido también pues seguirme preparando, no sé, con comunicación, con teatro, etcétera, pero siempre como que mi base, mi núcleo fue la danza.
Y así ha sido, ¿no? Entonces, sí me ha quedado claro que, por ejemplo, puedo ir a otros lugares, pero mi casa o mi ombligo, pues, está aquí en Monterrey, porque también veíamos que puedo ser también ese factor de cambio, puedo aportar, o hay muchas cosas que aportar. Y bueno, tomar de otras partes o ir a actualizarme, pero también yo dejar también algo de mí en otros lugares. Claro. No solamente pues ir a actualizarte en otro lado, sino también dejar un poco de nosotros en otros lados, tanto en el país como en otras partes del mundo que he tenido la fortuna de visitar. Me gustaría visitar más, pero se hace lo que se puede. Pero muy, muy entusiasmada de poder visitar los lugares que visito, poder compartir, que yo creo que esa es la esencia de todos, ¿no? Que los conocimientos pues no se pueden quedar con uno solo, sino están para los demás. Para todos. Para todos. Y pues bueno, en la carrera pues he tenido la fortuna de seguir desarrollándome como profesional, de trabajar con profesionales, pero también incidir en nuevas generaciones, en nuevos talentos, incluso en otras personas que tal vez no se van a dedicar a la danza, pero pues sí dejas ahí un poquito de movimiento y pues también que puedan tener una forma de canalizar sus emociones, como el trabajo que estamos haciendo en Casa Hogar León Ortigosa ya como cuéntanos. Por 11 años. Sí, cuéntanos de eso. Es un proyecto muy, pues muy loable y muy interesante. Sí, ahí, por ejemplo, estamos desde las pequeñitas de kinder, de preescolar, primaria, secundaria, prepa, e incluso ya algunas niñas que están estudiando sus carreras, unas jovencitas, y pues les damos clases de danza por las tardes. Y es muy interesante porque, fíjate, ahí las niñas no deciden, o sea, no es de que entro al taller de pintura o entro al taller de danza, sino todas hacen su activación dancística y eso también las ayuda a poder generar otras habilidades. Y es también como te menciono, o sea, hay veces que pues de repente tal vez ellas no quieren desarrollarse en la danza, pero pues es un encuentro con su cuerpo para reconocer sus emociones, etcétera. Y yo creo que es un acierto también muy bueno, porque pues no solamente se trata, y es, por ejemplo, para ellas y para todos los demás, no solamente se trata de tener protagonistas o de tener bailarines, sino también de tener espectadores, de tener buenos seres humanos, claro. O sea, gente que se va nutriendo también con las artes. Y eso me encanta. Y una mejor calidad de vida, ¿no? Siempre acercarnos a las artes nos lleva a ser y estar mejor. Sí. Hay veces que también nosotros pensamos que pues queremos, no sé, cambiar el mundo, queremos, no sé, cambiar el mundo al otro lado del mundo, pero pues hay cosas que están cerca de nosotros, que no es necesario irte tan lejos. O sea, el que tú tengas, ahora acaba de suceder este lunes, martes, miércoles, estuvimos con la muestra de danza de la Universidad Autónoma de Nuevo León, otro proyecto que tengo el honor de dirigir, y ahí tuvimos más de 600 bailarines, wow. De 600 jóvenes de preparatorias y facultades transmitiendo su danza y todo tipo de danza. Entonces, para todos hay también una, que sí es, fíjate, por ejemplo, aquí en la muestra de danza están todas las preparatorias y las facultades. Son dos líneas, por ejemplo, que va a suceder con la universidad esta semana, porque ellos año con año muestran su trabajo, los diferentes uh-huh. talleres que tienen. Entonces ves desde danza internacional, K-pop, jazz contemporáneo, ballet, o sea, los chicos de criminología, los chicos de ciencias políticas, los de FIME, o sea, una variedad de cosas, incluso la danza del dragón con los de medicina, o sea, todos, la Facultad de Artes Escénicas, y el caso es como permear también todas esas emociones. Y que pues sí, necesitamos grandes profesionistas, pero grandes profesionistas sensibles, claro. Y que ven en la danza pues una manera para canalizar
y de sentirse libres y de sentirse confiados, etcétera. Para mí fue maravilloso ver todo el crecimiento y que después, por ejemplo, de la pandemia, el año pasado regresamos al teatro universitario, y en esta ocasión volvimos a hacer estas muestras, dos funciones. Entonces ves a los de las preparatorias más lejanas, a las preparatorias que están aquí en Monterrey, en su área metropolitana, pues todos con el objetivo de bailar. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, el Laboratorio de Danza Contemporánea, que es otro de los programas que desarrollo con la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues este, por ejemplo, se me asigna un programa, me dice, inspirado en las mujeres en la danza. Entonces, pues empezamos a desarrollar este programa que se llama Mujeres que Rompen el Molde, que se va a llevar a cabo el día de hoy. Es hoy. Hoy a las 8 de la noche, hoy, para que nos acompañen. Y pues imagina todas estas mujeres, sino nuestras mujeres, como nuestra condición humana, o sea, nuestra esencia también, pero hacemos como este paralelismo y esta metáfora también con estas mujeres como Pina, como Ana Teresa de Kersmaker, Lidia Romero, Valentina Castro. Y, por ejemplo, aquí con Valentina, yo recuerdo que en mis primeros años, ella tenía una danza, bailaba con un listón. Uh-huh. Valentina Castro acaba de cumplir 89 años, es mi maestra. Es increíble. Y todavía está en la escena. Entonces, pues, qué mejor lección de vida y de profesión que tener a una mujer de esa calidad. Claro. Entonces, ella, por ejemplo, bailaba con un listón y decía el poema, luz detenida en el aire. Y luego la bailaba Judith Téllez. Uh-huh. Entonces, es un poema de Jaime Labastida, que fue esposo de Valentina Castro. Y entonces, para mí fue algo que me cautivó en mis primeros años de carrera. Y entonces dije, no, pues tengo que hacer algo con ese poema. Y pues en esta ocasión tomo ese poema y lo vamos a llevar a escena junto con 9 intérpretes maravillosas que también van a romper el molde, que en muchas ocasiones pues hemos sido cuestionadas, ¿por qué la danza? ¿Por qué te dedicas a la danza? O recibir críticas o chistes de ¿por qué eso? O sea, No es de risa. No es de risa, exacto. O sea, pónganse a trabajar así una hora, aunque sea 30 minutos activando. Vean qué es esto. Sí, y por ejemplo, al principio nos cuestionaban mucho de que, porque si éramos, danza, ay, ¿cuál? La del tubo, ay, no sé qué. Y bueno, pues... Eso pasa cuando hay desconocimiento mucho, ¿no? Claro, y obviamente ahora, por ejemplo, todos los chicos que están practicando pole están fabulosos. Felices, o sea, todos. Exacto, oye, y una gran activación. Una pausa y volvemos para que nos cuentes de teoría de gravedad. Así es.
Seguimos en la historia de vida con Aurora Buen Suceso. Son las 8:34, ya vamos a la mitad del programa, no lo puedo creer, qué rápido, en la buena plática, ¿no? Les recordamos que esto es Arte Puerto MX desde Tech Sounds Radio 94.9 FM en las instalaciones del Tech de Monterrey. Y oigan, teléfono en cabina por si quieren decirnos algo, 81-83-87-0665. Y si nos quieren escribir por WhatsApp o mandarnos un voice note o lo que ustedes quieran, 81-83-871-949. Aquí andamos. Díganos que ustedes también andan por ahí, no estamos solas hablando acá. Aurora, cuéntanos un poquito de teoría de gravedad, porque muchos que nos dedicamos a este mundillo de las artes y la cultura conocemos muy bien teoría de gravedad, sabemos de qué va, sabemos cuánto tiempo, la vida de este proyecto, cómo ha sucedido, pero para los que no tienen el placer de haberse encontrado antes con teoría de gravedad, cuéntanos de esto. Mira, bueno, primeramente, fíjate que llegué a buen puerto el día de hoy, entonces me siento muy contenta y muchas, muchas gracias nuevamente. Para mí, Teoría de Gravedad ha sido una compañía de danza contemporánea formada en el 93 por Ruby Gámez y luego ya en el 2000 hicimos el cambio de estafeta por una serie de actividades que Ruby también tenía. Y pues bueno, seguimos obviamente trabajando juntos, seguimos haciendo mancuernas en muchos proyectos. Y mandamos también un saludo a Ruby, sí, que lo queremos un saludo muchísimo, que aquí anda por aquí también en Monterrey. Sí, y saludo grande. Un gran amigo y pues un gran artista que también, pues estamos, ¿sabes? Estamos en la lucha, pero o sea, hay veces que también pienso que nos dicen, ay, es que es muy sacrificado, es muy difícil. Y yo, ah, sí y no. Pero si no, no estuviéramos aquí. Claro, ahí estamos. Entonces, lo hacemos con mucho amor, con mucha pasión. Y entonces, se empieza este proyecto de teoría de gravedad, danza contemporánea. Y hemos estado como en constante trabajo. Nosotros en el 2000, en el 99, 2000, empezamos a preguntarnos que pues no solamente queríamos una compañía para los foros, sino que esta compañía podría realizar proyectos de formación o de actualización, de promoción de la danza para, no sé, diseñar diferentes proyectos artísticos y culturales, sí enfocados en la danza, principalmente porque esa es pues nuestra bandera, pero también hay otras formas también de llegar a los diferentes públicos. Entonces, sí, tenemos ya, o sea, acabamos de cumplir 30 años y decimos, y contando, ¿verdad? Pero, pues sí, mucha gente ni nos conoce o ni nos hace en el mundo todavía. Pero muchos sí. Entonces sí, algunos sí, pero yo por eso pero luego muchos les digo, bueno, voy a tener 30 años más para posicionar mi nombre. Entonces, pues bueno, pues teoría de gravedad sigue en este camino, seguimos en el trabajo. Ahorita tenemos también mucho trabajo, también por fortuna, algunas giras también internacionales que vamos a estar como proyectando y canalizando, trabajando para este año. Uh-huh. Y bueno, como te menciono, también seguir, porque para nosotros el proyecto, por ejemplo, de danza urbana, de llevar la danza en diferentes espacios no teatrales, pues nos trajo nos ha traído muchas satisfacciones, porque vemos cómo conviertes al transeúnte, a una persona de calle, literal, en espectador, y cómo empieza a participar también en la danza. Entonces, eso nos hizo generar un proyecto, un festival de danza urbana. Este festival yo también lo tengo en cuenta de siempre y cuando también tengamos como recursos, porque la danza requiere recursos, claro, se lleva a cabo. No hay, pues no lo hacemos y no pasa nada. Y lo vamos a retomar cada vez que hay oportunidad, se va a vivir este festival. Digo, llevamos 15 ediciones, pero cada vez la compañía, pues, que tiene oportunidad de dar funciones al aire libre, pues es una manera también de reactivar este festival de danza urbana, ¿verdad? Y con el fin de seguir promoviendo la danza, y en especial pues la danza contemporánea, que de repente dicen, no, es que es medio rara, pero sí, pues es una invitación al público, o sea, claro, no tienes una manera como lineal también de leerlo, sino no hay una fórmula. Ajá. Es muy importante, me parece, que ahorita también tú, que te dedicas a la danza,
nos hables un poco sobre la danza contemporánea, porque hay mucha gente que dice, no voy porque no la entiendo. Ajá. Ahorita nos cuentas, pero quiero retomar algo que hace unos minutitos dijiste, que se requiere recursos. Entonces, cuéntanos de esto, porque mucha gente, quizá muchos que no están en esto de las artes y la cultura, piensan que no se puede vivir de esto, que no cuesta lo que ven un espectáculo, ¿no? Que ven en un teatro o que ven en la calle, todo, pues, hay recursos todo invertidos cuesta. Ahí. Ah, entonces, háblanos de esto. ¿Cómo sucede este proceso, el sistema, ¿no? De la danza, y bueno, aplica para todas las artes de alguna manera, para todo se requiere recurso, ¿y cómo sí se puede vivir de eso? Claro, fíjate que es también una de las cuestiones que nos han hecho como sentir por muchos años. No se puede vivir de esto. Digo, si no pudiéramos, pues tampoco no estuviéramos aquí. Digo, no se trata tampoco como de flagelarnos y de... obviamente implica trabajo, sí. Tocar puertas muchas, o sea, hacia la iniciativa privada, hacia las instituciones públicas, pero nosotros también ir generando como nuestros recursos a través, digo, nosotros tenemos ahí como un espacio que nos ayuda también a generar para nuestras producciones, ¿verdad? Porque obviamente lo que nos interesa es que el público pues no vea lo sacrificado que puede ser el arte. Uh-huh. O sea, no, yo lo que quiero ver es que, o yo lo que quiero es que la gente llegue cuando nos toque estar en foro, tranquilamente se siente y se ponga a disfrutar el espectáculo o lo que vayamos a ver, ¿no? Cierto. O sea, a veces uno puede pensar como en espectáculo y en un gran, no sé, una super mega producción, pero un espectáculo también es todo, es desde algo más sobrio, algo más complejo y pues que te requiere, pues como mencionamos, recursos. Hay, por ejemplo, becas que puedes accesar, pero por ejemplo, imagina, en estos 30 años, pues no siempre tenemos becas, entonces pues no nos queda de otra más que trabajar y generar. Y hay también un dicho que es similar, aumenta similar. Bien. Entonces, para mí, pues esto ha implicado trabajo y pues me encanta, porque el trabajo trae más trabajo y pues poder administrar los recursos económicos, pero también los humanos. Todos. Entonces, todos los recursos que se invierten, como decía hace ratito, en la danza, ¿no? Y pues eso es... Pues ahí vamos, o sea, no siento que estemos tan... Vamos bien. Estemos mal. Vamos bien. Oye, saludos a Carlos Ibarra, que se comunicó, compañero de teatro, dice que hay mucho que hacer por la danza. Oh, sí, hola Carlos, ¿cómo estás? Muchos saludos, Carlos. Amigo. Y ahora cuéntanos, lo que te decía ahorita, para la gente que dice no ir a acercarse, no acercarse a la danza contemporánea porque no le entiende. Cuéntanos de cómo nos podemos aproximar a la danza contemporánea y qué es para los que no conocen. Mira, lo primero es dar el paso, es como todo. O sea, pues hay veces que vamos al cine y no sabemos con qué nos vamos a topar. Hay veces que vas a hacer otra cosa, no sé, compras un libro y no sabes con lo que te vas a topar. Entonces, pues la única forma es asistiendo, o sea, veo por ahí que hay alguna función de danza contemporánea, date el permiso de asistir, de sentarte, de observar. Ahorita hay también como muchos foros, ya no nada más, creo que también se están abriendo más espacios, y el que se estén abriendo más espacios significa que pues hay más demanda y hay más gente también creando danza. Entonces, y vas a encontrar danza de todo tipo, desde la más performática, la más formal, no sé, los más variados, qué sí, sé hay yo. Hay de todo. Y pues la danza contemporánea también es eso. No es una sola forma o no solamente es una fórmula para decirte así o para que busques un buen espectáculo, ve esto. Pues no, o sea, realmente hay como muchos factores, hay el permiso, a veces cómo te sientes, cómo te sientes hoy para ir. Hay veces que estás tal vez cansado. Uh-huh. Y muchas cosas van a influir, pero yo creo que el permiso es un factor como fundamental, el que tú te permitas estar dispuesto a lo que me van a expresar. O sea, no tampoco vas a una exposición y a fuerza quieres encontrarle significado a la obra que estás viendo, a la obra incluso plástica. Te cuento que cuando yo voy al cine o veo una película, a mí no me gusta leer la sinopsis porque a veces
bueno, juega mucho con las expectativas que sí. podemos tener, ¿no? Entonces prefiero ir a la sorpresa, que, sí. que no siempre es necesario saber todo o entenderlo todo para disfrutarlo o para decir no me gustó. O sea, también se vale eso en el arte. Así es, porque fíjate que también puedes ver algo así de que, oye, no me gustó, pero porque me movió. Exacto. Porque me identifiqué con esto, o sea, y en alguna ocasión alguna me recordó. Chica, así es, o sea, uh-huh. con uno de mis trabajos que hablaba sobre la violencia, sí me dice, wow, o sea, me conmovió, me identifiqué y a mí me pasó. Entonces, también el generar esa conciencia ha sido es muy importante para las artes. Y pues es lo único. En los 90s también ibas, no sé, a una tienda muy conocida. Te ponías también los audífonos y te ponías a escuchar el CD. Claro. Que veías porque te todos llamaba la atención. Todos estábamos ahí, sí, horas. Y porque te llamaba la atención la portada. Sí. Entonces, pues es eso, es también dejarte llevar y nos claro. dejábamos llevar por la portada, te dejas llevar por es la cierto. Exposición. Con esa frase creo que esa es la clave. Hay que dejarnos llevar, hay que darnos chance de dejarnos llevar. No todo como tan racional, a veces salirnos de lo conocido, ¿no? Así es, y bueno, ahora sí, para que te lleve a buen puerto. Ándale. ¿Verdad? Sí, es cierto, y nunca sabes a dónde te puede llevar. Ajá. Oye, Aurora, dinos ¿qué piensas tú? ¿Por qué es importante el arte para la vida? Wow, porque, ¿sabes? Es algo que está en nosotros, que te puedes llegar a, pues sí, a identificar, a reflejar, porque no podemos dejarlo de lado, porque es nuestro alimento y pues te hace sentir feliz. Te alimenta. Te hace sentir. Sí, te hace sentir, algo, exacto. Sí, sí, es cierto. Sea, ¿no? O sea, como el amor. Y todos somos seres sensibles, eso lo aprendí también de una gran promotora. Todos somos seres sensibles, entonces el acercarlo a tu vida es sin duda algo fundamental para construir mejores seres humanos. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál es tu canción preferida? Ah, A Cada Paso Que Doy, de Luz Casal. Es ay, una Luz artista Casal. Que me encanta. No, me pues encanta. Sí, como no te va a gustar, si sí. es Luz Casal. Sí. Pero por supuesto, ¿cómo te pueden seguir en redes? Mira, en redes estamos como Aurora Buen Suceso, en Instagram, en Facebook, Danza Regia, Teoría de Gravedad, Instagram, Facebook, YouTube. Aurora Buen Suceso, tu personal. El personal. Teoría ahí de estamos. Gravedad, la compañía. La compañía, también tenemos Danza Regia, que es el estudio. El estudio de danza. Así es, okay, y bueno. En todas las redes, ahí en YouTube, están. Muy Instagram, activos también todos. En redes. Sí, 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 sí. Pues bueno, y no nada más, sí, o sea, queremos que nos den el like, que pero nos que visiten, sigan, ¿no? que nos sigan. Que participen. Sí, y que también pues asistan a una función de danza, donde veas, la que sea, así es la de nosotros el día de hoy a las 8 de la noche. Recuérdanos ese evento, por favor. En Colegio Civil, en el Aula Magna de Colegio Civil, ve a vivir, a tener esa experiencia con esos vitrales tan maravillosos del Aula Magna. El lugar es increíble, ¿eh? Para los que no lo conocen, tienen que ir. Así es, 8 de la noche, $50 la entrada, con ganas de que vayan todos. Para la comunidad universitaria es entrada libre, martes 9, sábado 9 a las 8 de la noche, Aula Magna, mujeres que rompen el molde, con una selección de 9 mujeres impresionantes. Muy esto bien. Es con el Laboratorio de Danza Contemporánea de la Universidad Autónoma perfecto. De Nuevo León. Perfecto. Aurora, muchas gracias por estar con nosotros, me da mucho, mucho gusto. Haber empezado Arte Puerto MX contigo aquí en Texas Radio. Y por favor, presenta tu canción. Así es, pues muchísimas gracias, muchas felicidades, larga vida. Y pues aquí está A Cada Paso Que Doy con Luz Casal. Disfrútala.
Lo nuevo. Llegamos a esta parte que me encanta, en la que exploramos un poco sobre las tendencias actuales, y hoy les voy a contar qué se espera en lo visual para este 2024. Y es que Freepik, esta empresa tecnológica global de origen español que muchos conocemos por ser una gran plataforma de recursos audiovisuales, lanzó su quinto informe anual Visual Trends 2024. En este informe, para este proyecto, para este trabajo, el equipo creativo realiza un trabajo de análisis para visualizar las tendencias de diseño y habla de una interesante inclinación para este año por usar el futuro para diseñar el pasado, y muestran cómo las tecnologías actuales en las que ya estamos inmersos son protagonistas en gran manera de estos procesos de creación visual. Se conciben dos corrientes de diseño para este 2024. Por una parte, mirar hacia los clásicos, a los estilos, a las técnicas de los siglos pasados, del 17 al 20, como el grabado, el Art Nouveau, el brutalismo, incluso el punk, el arte punk. Y por otro lado, un camino con una visión más futurista del mundo, con la estética más fría, más geométrica, abstracta, a través de elementos visuales que ofrecen un imaginario casi espacial. En ambas corrientes, el pasado y el futuro conviven. En la actualidad, en las tecnologías más avanzadas en las que ya vivimos, como la inteligencia artificial y el 3D, van a ayudar a diseñar lo nuevo con un toque retro, inspirado en el pasado. Interesante, ya veremos cómo se desdobla esto en la práctica visual, pero al parecer este año el pasado y el futuro conviven una vez más ahora en el diseño. Y por los rumbos de la arquitectura, les comparto que un estudio realizado también para 2024 por un arquitecto reconocido de un estudio de arquitectura de Buenos Aires, Damián Binzón, hace también un trabajo de análisis en donde se despliegan el top 5 de los conceptos tendencia para el desarrollo arquitectónico durante el 2024. Y llegan, por ejemplo, o se destacan, el uso de materiales más resistentes y respetuosos con el medio ambiente, como se incorporan elementos que imitan la madera, los porcelanatos, los pisos vinílicos, el uso cada vez más recurrente del corcho, la piedra, materiales reciclados, el uso del acero galvanizado para el esqueleto estructural de las construcciones. Y bueno, creo que cada vez resuena más esta intención de explorar las posibilidades de construir de manera ecológica y reducir el consumo de energía y la huella de carbono. Otro punto que se destaca son los espacios multipropósitos, que se refieren a estos lugares clasificados como de uso mixto o de edificios todo en uno, que ofrecen una experiencia integral en donde el usuario puede vivir, trabajar, disfrutar de diferentes actividades en el mismo lugar, y que optimiza sin duda los recursos, el tiempo, y mejora la calidad de vida. Otro punto, la fusión de espacio interior y exterior. Esto creo que muchos lo vemos, es muy evidente cómo en la arquitectura prospera esta integración de los espacios interiores con los exteriores, y para crear lugares de mejor interacción, de bienestar. Entonces, bueno, sí se nota que en los últimos años se busca cada vez más desvanecer los límites entre lo cerrado y lo abierto para lograr ambientes más amigables. La convergencia de las tecnologías es sin duda la innovación tecnológica la que conquista, no solo la construcción, conquista nuestras vidas en un mood cada vez más digital. La integración de tecnologías de vanguardia en la construcción se vuelve fundamental, y esto nos lleva a la automatización y la conectividad. Y claro, el arte presente en el diseño de los nuevos edificios, ya sea como obras de arte gracias a su diseño, piezas artísticas como parte de los edificios, o incluso espacios dentro de ellos dedicados a albergar exposiciones o actividades culturales. Esta tendencia promueve la vinculación y la apreciación del arte en la vida diaria. A mí me encanta, y siempre es agradable convivir con las diferentes manifestaciones artísticas, así es que bien por eso. La agenda. Mañana es el Día del Patrimonio de Nuevo León. Esto es una iniciativa ciudadana que se celebra cada año el segundo domingo de marzo. Y el TEC, por supuesto, se une a esta celebración. En el marco de los 200 años de la Fundación del Estado de Nuevo León, diferentes instituciones públicas y privadas se han sumado a esta 11ª edición,
para conmemorar el Día del Patrimonio de Nuevo León. Y para descubrir y vivir lo nuestro, el TEC de Monterrey presenta varias actividades, entre ellas una exposición sobre la primera publicación de gestión femenina de Nuevo León del siglo XIX e imágenes del Fondo Sandoval Lagrange. Va a haber también música e indumentaria neoleonesa de principios del siglo del siglo XX, una activación urbana con música en vivo, un mercado de expositores locales y diversas actividades artísticas. Es importante conocer lo nuestro, por ahí estaremos, hay que ir. Mañana domingo, les recuerdo, 10 de marzo, en el vestíbulo del Auditorio Luis Elizondo y en el Nodo Cultural de Distrito Tech, que está también aquí en Luis Elizondo. La cita es a las 5, pero hay actividades desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, así es que dense la vuelta, las actividades son gratuitas y busquen más información en @techcampusmti. Abre la exposición Cartas del Padre Mier, también con este tema del Día del Patrimonio, la gesta por el Estado de Nuevo León. Esto es una exposición temporal para los amantes de la historia, los interesados en el tema del constitucionalismo, los que gustan de la caligrafía. Es una gran oportunidad de ver originales, en original, los documentos relacionados con la creación de nuestro país y nuestra forma de gobierno. No se pierdan este evento en el Museo Nacional del Obispado. Y es a la una de la tarde, este domingo 10 de marzo. Muy bien, nos despedimos. Esto fue Arte Puerto MX, con la dirección de Jesús Ureste y la producción de Fernanda López, en los controles Jorge Luis Jiménez. Nos seguimos en @TexansRadio, @RomeroNinfa, @ArtePuertoMX. No te vayas, porque a continuación llegan los amigos de Café a 8 bits. Les habla Ninfa Romero. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 8 de la mañana en la siguiente emisión de Arte Puerto MX. Arte para la vida, solo en Texans Radio FM. Que tengas un gran fin y una semana llena de arte. Muchas gracias.